nuevamente al que nos dan la oportunidad en el Congreso Nacional Lechero Virtual 2020 y casualmente va a quedar como que único porque esperemos que no, de, próximamente no se vuelva a repetir esto de Congreso Virtual, dado lo que estamos viviendo globalmente. Bueno, pero muchas gracias y es un honor y le doy la bienvenida a todos los demás y esperemos que sea un rato bien enriquecedor para todos, ¿verdad? Con el Congreso Nacional Lechero y la Cámara y el INAH están en sintonía para ayudar a todos los productores agropecuarios, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la presentación prácticas de manejo de una cabreriza. Mi nombre es José Humberto Delgado Solís. Mucho gusto, como les dije. Primero, bueno, vamos a ver la agenda que... de los temas a tratar el día de hoy. Primero, una pequeña introducción, temas importantes, curiosidades relacionadas a la actividad caprina. Después vamos a hablar de desarrollo de crías. Este es el punto clave. Queremos una industria caprina exitosa. Hay que poner los ojos en las crías, hay que poner los ojos en el desarrollo de las futuras cabras que van a producir los productos que queramos, sea leche, carne, ¿verdad? Ahí está el éxito en la industria, el desarrollo de crías. Y muy relacionado al desarrollo de crías, vamos a hablar de prácticas de manejo desde que son pequeñas las cabras y cuando están más grandes, ¿verdad? O en una etapa adulta. Igual, vamos a tocar poquitos aspectos de alimentación de cabras en producción, porque la alimentación también es un pilar dentro del manejo. Y se los digo, en esta charla, el título decía prácticas de manejo, pero no solamente vamos a ver como que labores o diferentes técnicas que se usan con el hato caprino, sino me gustaría mucho, y es mi pensar, que en ustedes quede el manejo de las cabras con un pensamiento más global, holístico e integrado. Entonces, decimos que desarrollo de crías es el punto clave, pero también alimentación es un gran pilar. Instalaciones, lo vamos a ver porque les voy a tocar más adelante una frase célebre que tiene dicha la Asociación Americana de Cabras, la ADGA, American Dairy Goat Association, sobre el manejo y la genética. La vamos a ver y realmente son las instalaciones, alimentación y todo el manejo que hagamos en pro de las cabras lo que va ayudarnos al éxito de la actividad. Reproducción, nada más vamos a hablar un pequeño dato importante de cómo hacer para tener suficiente cantidad de leche en mi agronegocio. Porque ¿cuál es la materia prima mía? ¿O qué es lo que me genera riqueza? La leche, ¿verdad? Entonces yo tengo que tratar de hacer que las lactancias sean más duraderas. Y salud de hato, unas pequeñas cositas, más que todo para orientación de cualquier persona que va a emprender la actividad y saber cuáles son los principales aspectos de salud de hato. Y la conclusión es al final. Bueno, arrancamos con la actividad caprina. Productos caprinos. Primero, para cultura general, porque a veces yo en campo, como decía don Carlos, yo he tenido la dicha de estar 12 años trabajando en el INAH y hemos recorrido mucho el campo en Costa Rica y a veces hay personas que caprino se quedan medio inciertas, no saben la definición de dicha palabra. Entonces, como cultura general les agrego la definición de la palabra según la Real Academia Española. Caprino, caprina, es el adjetivo que describe un aspecto relacionado a las cabras. Igualmente, cabreriza es el sitio corral en que se guarda el hato caprino. Igualmente, productos caprinos. De la cabra se aprovecha la leche para realizar queso, mantequilla, helado, yogur y productos cosméticos. También carne. Chevron o cabrito. ¿Cuál es la diferencia? Chevron es... es la carne que se consume en otros países de animales adultos dentro del hato de cabras. Cabrito es la carne procedente de animales jóvenes.
Y chevrons es el anglicismo de la palabra cabra en francés. La palabra cabra en francés es chèvre. Y de ahí se dio el anglicismo y se derivó esa palabra chevron. Y también se pueden tener piel para artículos de cuero y estiércol para abono. Aquí, importante, estiércol para abono, excelente. El estiércol de la cabra tiene cualidades impresionantes. Sin embargo, hay que definir el negocio. Y eso es lo que vamos a ver, y eso es en el INE, estamos comprometidos con que el productor pueda tener una actitud empresarial. Nosotros queremos inculcar esa actitud empresarial. Porque muchas veces decimos, quiero un sistema de corral de tal forma para aprovechar las excretas de la cabra y aprovechar como abono. Y también para vender productos lácteos. Pero sinceramente, hay veces cuesta mucho. Llevar a cabo las dos funciones a veces, y se ha visto en campo, es difícil, ¿verdad? Seguimos entonces, productos caprinos. El principal producto es la leche. Se ha dicho mucho de la leche cabra. Y sí, tiene sus efectos medicinales, sí, pero hablemos de más que todo paliativos, preventivos y a largo plazo. Contiene proteína y grasa, fácilmente digestible y es naturalmente más homogénea. Tiene un cuajo más suave y más pequeño, eso hace que naturalmente sea más homogéneo. Pero básicamente, al ser así, con proteína y grasa y fácilmente digestible, eso favorece una mejor nutrición del humano. Y eso es ahí donde yo quiero que nosotros definamos el negocio. El negocio de nosotros debe estar definido para la comercialización y venta de un producto muy saludable, muy nutricional. Porque realmente es un producto con muy altas cualidades nutricionales. Y además puede ser utilizado al ser, tener grasa fácilmente digestible, puede ser utilizado por personas intolerantes a otro tipo de leche. Sabemos que hay personas que son intolerantes a otro tipo de leche, entonces puede ser una alternativa a la leche de cabra. Dentro de estas generalidades que vamos a hablar de la actividad caprina, viene la pregunta que se acostumbra a hacer la gente en el campo y muchas veces no la hacen. ¿Con cuántas cabras iniciar? ¿Cuántas cabras es rentable? Me permito hablarles honestamente y les voy a decir, según la experiencia que usted posee en la actividad, si usted ya ha estado varios años en la actividad, conoce todo el trabajo que implica tener cabras, inicie con cuantas cabras pueda o desea, 30, 50 cabras, que puede ser un número de cabras atractivos para emprender un negocio o un agronegocio. Sin embargo, si es principiante, se recomienda de 5 a 10 cabras. ¿Por qué? Para que asimile todo el trabajo que implica el mantenimiento de unas cabras. Ya que he tenido, me lo han dicho personas, sí, es que es una especie menor, sí, pero no confundamos, demanda mucho trabajo, demanda tener suficiente forraje, ir a cortar bastante forraje en el día para alimentar el hato, y si es mucho mi hato, a veces se puede complicar. Entonces hay que asimilar todo el trabajo que involucra un hato de cabras y un agronegocio dedicado a la actividad caprina. Además, yo les digo poquitos, porque es recomendación de Caprin Supply. Caprin Supply es la empresa ubicada en Kansas, Estados Unidos, dedicada a la venta de herramientas y demás equipos para la industria caprina. Ellos dicen, mejor empezar con poquitos. ¿Por qué? De por sí, en pocos años, 2, 3 años, el tamaño aumenta. Gracias a la capacidad reproductiva de los animales y la facilidad que tienen para reproducirse. Entonces, ellos dicen muy honestamente, mejor no comprarles un dolor de cabeza en el sentido de decir que va a tener muchas cabras y va a hacer mucho trabajo y tal vez no haya asimilado ese trabajo. Entonces les dejo esta referencia ahí, en el documento al final hay una referencia, si gustan pueden verlas y así saben el nombre de uno de los libros que es uno con la información más real y más buena que hay en la actividad caprina, que es de Caprin Supply. Se llama Goat Keeping 101.
Bueno, hablamos un poco dentro de esa actividad caprina que ha faltado, yo creo, mucho el manejo empresarial. Y el INAH, al ser una institución dedicada al aprendizaje, es importante establecer como objetivo que debemos tener una explotación caprina mediante, o establecer una explotación caprina mediante un manejo, lo resalto el manejo porque tenemos que verlo desde el punto de vista integral y el manejo va a ser el éxito de nuestra actividad, que permite un sistema de producción rentable y sostenible a lo largo del tiempo. Además, la persona productora, yo, me lo han dicho algunos productores y es cierto, el que se quiera iniciar en la actividad, ojalá que adquiera un fuerte compromiso y motivación porque es mucho el trabajo. No quiere decir que no se puede hacer, pero hay que estandarizar el proceso y para eso requiere tal vez tener pocos animales. Es mejor asimilar con pocos animales. Y por último, aquí en la actividad caprina, en parte de la introducción es, nosotros queremos con las cabras tener un sistema de producción. Un sistema donde hayan varios recursos bien organizados. Qué bonita esta foto, ¿eh? Muchos de los temas que vamos a tratar ahorita son el ejemplo de esta finca que don Carlos mencionó anteriormente en California, en Redwood Hill Farm. Ellos han estado en la actividad desde los años 1960, en la década de los 60 del siglo anterior. Iniciaron y se han mantenido hasta la fecha. Realmente poseen muy buenos animales, aparte de esos animales muy sociables. Y esta palabrita la vamos a ver más adelante ahora, pero sí, animales sociales, sí es producto de un buen manejo que le han dado a los animales y todo el trabajo que invierten en ellas. Bueno, seguimos. Ahora venimos con el desarrollo de crías. Como les decía, es la clave del éxito. Lo primero es la atención al parto. Para las crías, al nacimiento la cría se retira de su madre. Eso es importante. Algunos productores, algunas personas se van un poco de lado con la filosofía naturalista que dice que no, que es mejor dejar a la cría de a la madre para que se alimente. Sí, está muy bien. Lo único es que se ha visto que este modelo es exitoso. ¿Por qué? Porque si yo retiro la cría de la madre, a la madre, yo me aseguro que la cría esté bien alimentada y siempre va a estar con buen alimento, ¿eh? Muchas veces, si dejamos la cría a expensas de la madre, a veces las madres no son tan buenas, entonces no hay un buen desarrollo, ¿eh? El desarrollo y el éxito, mis hermanos, empieza desde el nacimiento. Y se deben seguir los siguientes pasos. Limpiar a la cría con una toalla. Papel o tela, siguiendo protocolos y para una mejor sanidad, ojalá toallas de papel, limpiar a la cría muy bien. Aplicar yodo sobre el cordón umbilical. Esto es vital. Muchos productores a veces yo he notado que se olvidan de esto y no, sí, han habido algunas muertes en cabras pequeñas. Y es porque algún microorganismo patógeno ingresa vía el cordón umbilical. Importantísimo, desde que nace es poner esa barrera y no tener problemas con eso. Y ubicar una identificación. Sí, para productores, bueno, si vamos a empezar con 5, menos de 10 cabras, tal vez no sea importante que yo ubique una identificación porque yo me voy a acordar que el tal cría que nació muy bonita es madre de la cabra que mi hija quiere mucho y que yo conozco bien. Entonces, si es así, si tengo poquitas cabras, no hay problema. Pero si tengo un gato con grandes cantidades, ¿qué pasa si una semana paren 10 cabras? Y todas son sanas, o todas son alpinas, y tienen o la mancha, y se ven similares todas al nacimiento. Se me confunde. Y es importante identificar para el registro genealógico. Eso es un tema que vamos a ahondar más adelante y es muy importante saber el parentesco de cada animal para tener el registro genealógico. Bueno, ahora vamos a etapas del parto en cabras. Voy a hacer una atención del parto. Esa atención del parto involucra hasta en horas de la noche ir a ver si la cabra está
pronta al parto o va a parir en la noche, exactamente. Y hay que estar atento. Muchas veces la cabra presenta este síntoma y tiene tal vez un flujo vaginal de 5 a 10 centímetros y se puede predecir que 2 horas después de que pase este evento se va al parto. Entonces tenemos el parto. Y después algunos productores dejan que la madre limpie la cría. Sin embargo, si seguimos protocolos y queremos evitar enfermedades, porque la madre puede tener cáncer, que es la enfermedad en la que tenemos que cuidarnos mucho, y si el CAE está en los flujos corporales del animal y tal vez mediante la saliva pueda transmitirme la enfermedad. El CAE es llamado el SIDA, como el SIDA en los humanos es el CAE en las cabras. Entonces es muy importante prevenir eso. Entonces, si es el caso, a veces no es bueno dejar que la madre limpie la cría, siguiendo protocolos y evitando cualquier enfermedad. Bueno, vamos al suministro de calostro. Eso es vital, importantísimo. Se debe evitar que las crías consumen directamente calostro de la madre. Y ahí vamos a ver. Ya que se puede contagiar de la enfermedad llamada CAE. CAE, las siglas en inglés, que es caprina arthritis encefalitis. En español es arthritis encefalitis caprina. Y principalmente el CAE se transmite especialmente por medio del calostro. El calostro es un sustrato rico en anticuerpos y vitaminas, que es donde se aloja mejor el retrovirus del CAE para así propagarse y contaminar a otros individuos. Entonces, especialmente hay que evitar que la cría se alimente de CAE. Algunas personas tal vez creen que en Costa Rica no hay CAE. Sí, hay mucho CAE. CAE es la enfermedad que a nivel mundial representa mayores pérdidas económicas en la actividad caprina. Personas que tal vez creen que no tienen CAE, pero vieras que sí hemos visto que hay bastante CAE. Hay la hipótesis, teoría, en pensar que tal vez en Costa Rica, porque la alimentación es con forraje verde y mayor contenido de humedad, tal vez la sintomatología no se expresa de forma tan severa, pero sí hay CAE. Bueno, suministrar calostro pasteurizado sintético en los primeros 15 minutos de vida, eso es importantísimo, vital. Hay que dar el calostro en los primeros 15 minutos de vida del animal. Un productor una vez me decía, es que nació la cría en la noche, sí, en la noche nació la cría, y si la madre no le dio, no suministró buen calostro hasta que la persona se levantó en la mañana y fue a revisar el corral, tal vez pudo hacer que la cría tuviera acceso al calostro. Y después no tuvo buena evolución la cría y se murió. Entonces es vital que la primera leche, el calostro se ha dado a la cría en los primeros 15 minutos de nacido. O de vida, perdón. ¿Pero cuánto calostro? Al menos 250 mililitros. Es más, se dice, o hay otra teoría en decir que es bueno que la cría se alimente todo el calostro de la madre. Generalmente el calostro en una madre dura unos 5 días, en una cabra. Algunos productores dicen, yo le voy a dejar que se tome todo el calostro. Está bien. Siempre y cuando esté seguro que la cría se alimente bien, queda llenita la cabra y no hay problema. Pero se ha dicho, según estudios de la UC Davis, Sacramento, California, que después de las primeras 6 horas de vida, de las 6 a las primeras 12 horas de vida, ya el calostro no es aprovechado por la cría. Entonces, tiene sus cositas, ¿verdad? Entonces, no, por decir, el calostro, las vitaminas y anticuerpos no van a ser aprovechados después de las de 6 a 12 horas en la cría. Entonces, al rato no es tan beneficioso eso, ¿verdad? En caso de utilizar calostro pasteurizado, se recomienda pasteurizar el calostro a 57 grados Celsius por 60 minutos. Por lo tanto, se debe contar con un banco de calostro. Pero eso es otra cosa igual. Si yo le voy a dar el calostro en chupón a los 250 mililitros antes de los 15, en los 15 minutos de nacido de la cría, ojalá sea calostro pasteurizado. ¿Por qué?
para eliminar el CAE. Y según estudios se ha visto que el CAE se elimina utilizando el calostro a 57 grados. ¿Cuánto es 57 grados? Una temperatura no muy alta, ¿verdad? Por 60 minutos, durante una hora. ¿Qué pasa si el calostro lo calentamos a mayor temperatura? Hacemos requesón, lo que se dice, se corta, se producen requesones y perdemos el calostro. Bueno, seguimos. Bueno, entonces, para ayudar, calostro para utilizar, dos formas. Se debe contar con un banco calostro. ¿Qué es banco calostro? Tener calostro previamente pasteurizado y congelado, o si no, técnica que usan en la Universidad, en la UNAM de México, Universidad Autónoma de México, que si hacemos una adecuada atención de parto, podemos notar esto, cuando está el flujo vaginal de 5 a 10 centímetros y sabemos que 2 horas después se va a dar el parto, entonces aquí procedemos al ordeño. Faltarían unas 2 horas, es un estimado aproximado. Entonces vamos, pasteurizamos el calostro y dejamos que se enfríe y ya va a poder estar pasteurizado para dárselo a la cría. Es cuestión de ver qué alternativa podemos usar, ¿verdad? Entonces, suministro de calostro. Si la cría, hay crías que nacen bien vigorosas y se ponen de pie en el momento de nacimiento, le podemos dar el calostro estando la cría de pie. Si no, la alzamos en los regazos o la ponemos sobre las piernas y procedemos a darle el calostro. Para que, bueno, yo sinceramente ahora que dije un poco de aspectos naturales o gente que va mucho con la filosofía naturalista, me gusta mucho la natural, pero yo quiero alimentar bien a la cría, quiero que se desarrolle bien, quiero que sea una cría con buena condición corporal, buenas reservas y sea una cabra grande. Entonces yo le voy a dar chupar, pero ¿cómo asemejamos en la conducta natural? ¿Qué es lo que hace la madre cuando la cría se está alimentando? Yo no sé si a veces también en vacas, así sea, el ama en la parte trasera, por donde está la cola a la cría. Entonces, algo que nosotros podemos hacer para estimular el consumo de leche es, nosotros le vamos tocando la parte trasera de la cría cerca de la cola, incluso le podemos pasar la mano sobre el abdomen y eso favorece mucho el consumo de leche. Asemejamos el proceso natural. Bueno, después del suministro de calostro, seguimos con la alimentación hasta el destete. Aquí nos vamos desde que se dio la alimentación hasta más o menos 3 meses o 2 meses y medio. Si hacemos buena alimentación, podemos destetar a las crías a los 2 meses. Se puede a los 2 meses, pero tal vez a los 2 meses y medio es un tiempo adecuado y no llegar hasta los 3 meses. Vamos a ver que hay que pensar muy bien el destete, que no se nos prolongue tanto. ¿Por qué? Porque si para yo alimentar a mi cría le tengo que dar leche, pero si yo vendo la leche, ¿qué hago? Eso es algo importante en tener en cuenta. Bueno, durante el primer mes de edad, se procederá a alimentar 3 veces al día con leche natural y a libre oferta. Es muy demandante o demanda mucho trabajo desarrollar crías. En el primer mes, desarrollarlas bien, es darles 3 veces al día, los 3 turnos de comida más o menos, desayuno, almuerzo y cena, y a libre oferta, que se tomen todo lo que quieran. Y si yo les asimilo o yo asemejo al proceso natural, les toco el abdomen o la colita, eso favorece mucho a que consuman bastante. Se puede ofrecer leche individualmente o alimentar varias crías al mismo tiempo con el balde. Si ustedes quieren, pueden alimentar leche en balde cada una, pero eso demora mucho tiempo. Si yo solamente tengo 5 crías y digamos a cada una la tengo que alimentar con chupón, entonces tengo que ir a alimentar la primera, ir a alistar el chupón, venir a alimentar la segunda, después la tercera y así sucesivamente. Lo que es muy bueno es usar diferentes equipos
para la alimentación de crías como baldes. A continuación podemos ver uno. ¿Lo ven? Son baldes con chupetas. Algo importante es lo que vamos a ver a continuación. Esos baldes, ven la forma por dentro, tienen pajillas. ¿Por qué pajillas? Una vez alguien dijo, bueno, ¿por qué no hacemos mejor poner las chupetas abajo en el balde, sobre la base del balde, cerca de la base del balde? Pero no, se ha visto que lo mejor es usar esos tubitos tipos de pajillas. ¿Para qué? Para que la cría succiona. El succionar, ¿qué hace? Como que ejercita. Todo lo que es ejercicio para la cría nos va a favorecer a su buena condición corporal en ese momento y en el futuro. Entonces, y eso se ha visto, esa succión sí tiene ese efecto de dar un poco de ejercicio a la cría. Seguimos con la alimentación antes del destete. Cuando las crías consumen más de 1 litro de leche por día, se procederá a alimentar solamente durante 2 veces al día. Más o menos este momento de dar solo 1 litro de leche es más al mes, se puede decir. Y a partir de ese momento se ofrece concentrado para la relación de 20 gramos por cría en el día y se aumenta a medida que se ve que las crías se lo van consumiendo en su totalidad. Sí, vamos a ir aumentando poco a poco, pero jamás que vamos a llegar a consumos exagerados de medio kilo por cría, no. Más o menos hasta el destete se le llegaría a un consumo de unos 300, digamos, lo más. Seguimos alimentación hasta el destete. Se les ofrece un concentrado de inicio disponible en el mercado con valor entre 16 a 18% de proteína cruda. Es importante disponer de forraje fresco y agua libre permanentemente. Es más, desde la segunda semana de edad, se ha visto que las cabras empiezan a investigar la materia verde que ven alrededor o que puedan tener acceso hasta el heno. Si podemos poner forraje fresco o un heno de buena calidad para las crías desde la segunda semana, ideal. Y ahí se empiezan a comer. Y ese es un factor que me ayuda a mí a saber cuándo es tetar. El destete es decisión personal del productor y se debe analizar el peso, más o menos 15 kilogramos. La edad y condición corporal, pero si vemos que son crías que ya se alimentan muy bien con forraje, que prácticamente se le pudiera dar una alimentación de solo forraje, podemos decir, es más, si el es decisión personal del productor, si el productor ve que se le está gastando mucha leche en alimentar a las crías, en vez de tener el producto para la venta, por eso lo acotamos ahí, decisión personal. Se utiliza un sustituto. Sustituto lácteo o reemplazador, te recomiendo utilizarlo hasta después del mes. Eso sí es importante. Hemos visto incluso en otros países, el reemplazador a corta edad causa sobrealimentación, overfeeding y produce el daño en la cría. Incluso aquí en Costa Rica lo hemos evidenciado. Hasta el mes de edad se le da reemplazador. ¿Y por qué? No es una técnica importante, una estrategia para yo aprovechar más mi leche para la venta y no destinarla a las crías. Entonces puede ser una opción. Ahora, un productor me decía, me ha resultado bien de la cantidad que da en alimentación de leche a las crías, mitad leche natural de cabra, mitad de reemplazador. O si no, también, si la leche de cabra tiene un precio mayor en el mercado que la leche de vaca, le podemos dar leche de vaca porque tal vez puede ser de menor costo y una semana, 2 semanas lo más que la cría se puede como que darle un poquito de diarrea por efectos de asimilar la leche de vaca, pero se va a acostumbrar. Aspecto fundamental, y aquí viene algo que vamos a ver como que es lo innovador de esta presentación, y yo sé que muchos se van a interesar en esto. Facilitar un área de recreo para que se ejerciten, lo cual favorece absorber una condición corporal. Aquí hago la diferencia. Área de recreo, no hablo de pastoreo. No quiero que la cabra vaya a pastorear. Solo quiero que tenga un área de recreo o un patio trasero donde se ejercite, donde camine, donde todos los días salga y haga
de una caminadita, o ahora les voy a mostrar un videito donde pueda correr y ejercitarse. ¿Cuánta área le quiero ofrecer? Lo más que se pueda, especialmente para crías, lo más que se pueda. Área de recreo. Parece de película la foto, ¿verdad? Pero no, sí. Lo importante aquí en el área de recreo es que sí sea un área seca y limpia, para no tener problemas con microorganismos ni bacterias. Y a las cabras les gusta mucho brincar, es bueno ponerles distracciones como rocas, una espacadeno, ellas brincan, ellas corren. Y aquí lo importante, se ha visto en Redwood Hill Farm, que especialmente el diseño de los kit pen o los corrales para pequeños, tienen que ser longitudinales, porque les gusta mucho correr. Por ejemplo, lo vamos a ver a continuación. Este es un video que nos facilitó Javier Alpizar de la zona norte. Eso es mejor condición corporal. Estamos favoreciendo una mejor condición corporal y en general una mejor salud del animal. Importante, se me olvidaba, ¿por qué alimentar a las crías con chipón y demás? ¿Y por qué hacer la alimentación asistida? Para que los animales se vuelvan más sociables. Eso es importante. Yo voy a manejar las cabras, voy a ordeñarlas y yo quiero que sean animales más sociables. Es vital. Y solo se logra realizando una alimentación asistida. Vamos a las prácticas. De manejo. Perdón. Castración. Y los cabritos no se han como futuros reproductores se crían y se crían para carne. Ha sido como que un inconveniente tal vez para la lechería de cabras. ¿Qué hacer con tanto machito? ¿Qué hacemos con tantos machitos? En otros países, en lecherías grandes, lastimosamente, ¿qué hacen con los cabritos? Los envían a la subasta recién nacidos o incluso, bueno, lo usan de alimento para algún otro animal. Sin embargo, hay que darle una buena consecución a todos los recursos de mi actividad. La carne cabrita puede ser atractiva, digamos. Ahorita a nivel nacional no hay tanto mercado, sí puede haber en algunos hoteles, restaurantes que manden en Panamá, hay eso. Bastantes áreas me han dicho, ¿verdad? Puede haber una venta potencial ahí en el Caribe, Jamaica, Trinidad y Tobago, sí consumen más cabritos, podría ser una fuente de exportación. Incluso para consumo del hogar, se hace chorizo con carne cabrito y queda muy bien para consumo del hogar. Puede ser una opción. Pero sí, cualquier cabrito es que hay que castrar. Un problema que hemos tenido en Costa Rica producto de tanta consanguinidad es que cualquier cabrito que le nació a una persona conocida, yo me lo traje para acá, lo crucé y tal vez tenía un parentesco cercano con las cabras que yo tengo. Eso es algo en lo que hemos pecado en Costa Rica. El acto como que se... Lo hemos cruzado, no hemos tenido el orden de tener registros, de cuidar de la consanguinidad y eso ha traído problemas en producción. Entonces sí es importante, ojalá, esta técnica de castración, y es muy sencilla y práctica, mediante el uso de un anillo elástico del lastrador. Lo ven en el lastrador, se presiona, el anillo se abre y se coloca sobre la base de los testículos. Y se deja ahí y al cabo de 2 semanas el tejido se seca,
se corta la circulación, el tejido se seca y se desprende. Podemos hacer también la castración mediante cirugía, pero ya ahí necesitaríamos la ayuda de un veterinario, el uso de anestesia. Puede ser una opción. Pero esta técnica más sencilla, más práctica, ¿eh? Aquí es un tema bonito hablar porque a ver, mucha gente piensa en cabras y que el atractivo de la cabra es verla con cachos. Está bien, pero los cachos a veces en un sistema de producción como lo vimos anteriormente, tal vez no son muy favorables. ¿Por qué? Porque eso facilita que entre ellas se golpeen, que una... que se peleen más, y se pelean más, hay más desgaste energético. La energía que ellos utilizarían para la producción de leche, la utilizan para... o la gastan peleando y se provoca un desgaste. Entonces, no es lo mejor. Ahora, la Asociación Americana de Cabras sí da pedigrí a una cabra con cachos. Sin embargo, cualquier cabra con cachos no puede participar en los... en los concursos de juzgamientos, porque ante todo la salud, y se sabe que cualquier cabra con cachos puede ser peligrosa para entre las cabras mismas y al ser humano. Debe seguir los siguientes pasos: garantizar que el descornador está lo suficientemente caliente. ¿Cómo se sabe eso? Cuando más o menos el descornador, si es eléctrico, está al rojo vivo. Es más conveniente un descornador eléctrico. Pueden haber descornadores artesanales que son un pedazo de varilla, se les suelda una tuerca en su parte. Una tuerca en su parte terminal. Y lo ponemos al horno en una hoguera y puede ser una opción. Sin embargo, es más conveniente para evitar peligros un descornador eléctrico. Pero hay que primero garantizar que esté bien caliente. ¿Cuándo? Cuando esté al rojo vivo y cuando, si es posible, tomamos un trozo de madera que esté cerca y colocamos el descornador. Y si se forma un círculo completo, ahí garantizamos que está listo para usar. Cortar el pelo de alrededor del cuerno. Si usted es principiante, se recomienda cortar el cuerno. Ya después puede ser, y está acostumbrado, no es tan necesario. Y ubicar el descornador sobre la base del cuerno por 10 segundos. Eso es muy importante. Muchas veces hay productores que he visto, o personas que el descornador lo ven al rojo vivo, pensarían que con solo que toque la base del cuerno, con solo que lo pongan, porque tal vez da mucha lástima y la cría empieza a llorar o empieza a hacer berridos, entonces les da como lástima y no queda bien el descornador. Es 10 segundos, contamos 1, o 1001, 1002, 1003, hasta 1010. Lo vemos aquí. Este es un tipo de descornador de marca Reinhardt X50, si mal no recuerdo. Hay empresas en Costa Rica que traen artículos y se pueden buscar, ¿sí? Ven, aquí lo vemos bien. A este animal se hizo el procedimiento tal cual. Se le cortó el pelito y se aplicó el descornador. Se podría decir, pero se le corta el pelo y se le quema y qué lástima le daría uno. El pelo en la cabra vuelve a crecer. Por eso es que para la identificación no podemos decir que vamos a hacer como los bovinos que aplicamos un fierro, ¿no? Ahora les voy a contar cómo se hace la identificación. Y aquí, este sí es valioso. Sin embargo, si yo voy a conservar un macho porque no tiene parentesco con mis cabras, o yo tengo amistad con un productor de Santa Cruz de Guanacaste y él me vende un macho y es buena sangre y tiene buen fenotipo, está bien, pero sí se sabe que los machos, aparte de que pueden ser un poco groseros o les gusta mucho pelear y ser medio agresivos, es importante hacer un doble descorne en machos pequeños y así eliminamos las astillas que le puedan salir al cuerno del cabro. ¿Por qué? Porque la base del cacho en los machos es más ancha
Y a veces sí puede salir una astilla en que se, o un pedacito de cacho que después se les puede introducir en la parte trasera de la cabeza, que es donde están las glándulas que inducen al cerebro en las cabras. Entonces no es bueno. Se los presento así y es mucho mejor. Si les hubiera presentado un macho, que ya lo hubiéramos hecho el doble escone, casi que se le ve como, como toda el área negra, como si le hubiéramos puesto una plancha, por ejemplificar, pero si no, es mejor así para que sepan que es un traslape hacia el centro y hacia arriba que se hace para que realmente no tengamos problemas con los machos. Eso también es algo que ha hecho pensar, y en campo pasa mucho eso, que dicen que los machos que son bravísimos y porque tienen cachos y siempre tratan de agredir. No, a veces es que lo que tratan es de jugar, pero porque tienen cachos, ellos saben que tienen la capacidad de hacer alguna fuerza. Bueno, seguimos. Identificación o técnica del tatuaje. Como les había dicho, la forma apropiada de tatuar, identificar a las cabras, es mediante un tatuaje. ¿Y a dónde lo vamos a hacer? Perdón, en la oreja. En la oreja derecha se ubica el nombre de la finca. En la oreja izquierda se ubica el número de identificación del animal y la letra que indique el año de nacimiento. ¿Lo ven? Aquí está una cabrita. En la oreja derecha, derecha del animal. Derecha del animal es viéndolo desde la parte trasera del animal. El rabo. ¿Cuál es la derecha del animal? Pero si lo vemos de frente, no confundir la derecha mía. No, es del animal. Y ahí ponemos las tres siglas que corresponden al proyecto. En este caso, DINA. Y en la oreja izquierda, en la letra que nos dice el número de... el año de nacimiento, que es la letra... y el número de cría dentro del año. Les voy a explicar muy bien eso. Bueno, en cabras sin orejas se ubica el tatuaje en los pliegues derecho e izquierdo del brazo del animal, por ejemplo, en la mano. Pero ahora, para identificar los años, se usará el abecedario A, B, C, D, hasta Z, compuesto por 25 letras. Ese es el procedimiento establecido internacionalmente. Se establece una letra por año. ¿Por qué? Porque la tatuadora no tiene suficientemente campo para ubicar las cantidades de dígitos. Por ejemplo, 2020. Para poner 2020, que fue la cría número 5, que nació en el año, yo ocupo 5 dígitos. Los 4 del 2020 más el número de cría. Y si son más, si son la cría número 20, entonces serían 6 dígitos. No hay campo en la tatuadora y no hay campo en la oreja. Por eso es que internacionalmente se ha establecido esta manera de que establecer un año, perdón, una letra del abecedario en inglés por el año. Según el orden que se tiene actualmente en el año 2000 para Costa Rica y según la legislación que había anteriormente con la identificación en cabras, se tenía el año 2010 la letra T, el 2011 la letra U, y así sucesivamente hasta llegar al 2015 la letra Z. El 2016 empezamos con la A, y ahorita actualmente estamos en la letra E. El 2021 sería la letra F. Lo ven aquí, se identificaría el tatuaje en el pliego derecho e izquierdo de la cría, las manchas, que son cabras que no tienen oreja. Bueno, ¿cómo es el equipo para identificación? Lo ven, es una tenaza, tiene lo más 4 dígitos son los que logra lograr, depende. Hay tenazas que son muy similares que se utilizan para cerdos, pero no es lo mismo trabajar con ellas. Es mejor para cabras, especialmente diseñadas para cabrinas, porque son más cortas y así uno las puede ubicar mejor en las orejas. Y especialmente si son crías, son orejitas pequeñitas. Entonces, a veces con la de cerdo hay cierta dificultad. Recorte de pezuña. Eso es importante. El primer recorte se realiza a los 3 meses de edad y luego se programa según la condición. Según la condición, si nosotros estamos al día en el corte de pezuñas, solo hacerlo cada mes y medio, lo más. ¿Es importante el corte de pezuñas? Sí, importantísimo.
para favorecer el desplazamiento de la cabra, es bueno cortarle las pezuñas. Yo he visto cabras que hasta tal vez no están muy animadas y no se ponen de pie para ir al comer o alimentarse, porque tal vez tienen pezuñas muy largas, les estorba, les incomoda. Entonces, cada mes y medio, cada mes, según la condición, no más cada 2 meses. Y se debe asegurar que el animal esté sujeto, que el operador tenga una posición cómoda y se utilice una tijera con filo en ambas ovas. Eso es importante. Algunos productores, algunas personas que he visto que usan, tal vez porque a nivel nacional no hay acceso fácil ni en todo lugar de las tijeras con filo en ambos lados, que utilizan las tijeras de podar plantas. Uno lo puede hacer, pero no es igual. Favorece más que sea una tijera con filo en ambas hojas, como tijeras de kinder, de escuela. Bueno, estructura de la pezuña, primeramente, vean, la pezuña tiene que quedar bien limpia. Es más, a mí me gusta que quede totalmente blanca la estructura. Eso es un poco que está un poco sucio, que tiene un poco de material fecal, tal vez. Eso se le da una raspada con una lima, si es posible, pero con una de las hojas de la tijera uno mismo puede hacer el raspado. Pero así ya está bien, se podría hacer. Ven, es la forma de la pezuña como si fuera una cría recién nacida. Y eso es lo que hay que fomentar siempre, para que tenga buena estabilización la cría y pueda movilizarse bien. Ahora, si ofrecemos a se le llama la pezuña. Ven, que también eso nos puede ayudar en eso. Entonces vamos viendo esa integralidad de los aspectos y una forma más holística de ver el manejo. Recorte de pezuña en patas delanteras. Para la posición de las, para el recorte de las patas delanteras es así. Se dobla la pata de la mano de la cabra hacia atrás del animal. Si usted quiere estar más cómodo, se pone de cuclillas. Si no, lo puede hacer de pie. Eso sí, doblando las rodillas para no tener problema en la cintura. Igual para las patas traseras, si es un poco más difícil y aquí los animales ejercen más presión, especialmente si estamos cortando pezuñas a los machos, sí, tal vez se torna más difícil, pero aquí es poner la corva, apretarla entre las dos rodillas y ahí como que se sujeta el animal o se estripa el ligamento superior de la corva y ahí como que se inmoviliza un poco el animal. Además, machos que tal vez son muy grandes, que tengan mucha fuerza, sí, pero si a esto lo hacemos rutinario, los animales entienden y si los hacemos sociables, ven, el manejo es estar cerca de ellos, tocarlos, hacerles diferentes prácticas de manejo. Alimentación de cabras en producción. Ahora vamos a tocar algunos temas de alimentación que son vitales en el manejo. Consumo de forraje. El rendimiento, esta era la frase que les había dicho en un inicio. El rendimiento productivo de una cabra depende de un 80% del manejo y un 20% de la genética. Eso ha establecido el ALGA, American Dairy Goat Association. Especialmente en el desarrollo del Sire Program. Ellos tienen un programa de machos muy bueno. Han desarrollado mucha trazabilidad a la genética de los machos, pero han evidenciado eso. La genética potencialmente se desarrolla si tengo buenas instalaciones, buena alimentación, y si yo cuando fue cría la alimenté bien y la desarrollé bien. Entonces el manejo es muy importante. La cabra es un animal con un alto grado de eficiencia y selecciona las partes de forraje más digestibles. Contemplar los siguientes aspectos. Tener a su disposición diferentes tipos de forrajes, rotar las diferentes especies y ofrecer abundancia de forrajes. Según experiencia de varios productores, incluso aquí en Costa Rica, lo mejor para alimentar cabras es a libre oferta. A libre oferta es darle suficiente cantidad y garantizar que ellas coman todo lo que ellas quieren.
Sin embargo, hemos visto que para ser un poco más exactos y establecer más orden y que no fomentar mucho el desperdicio, uno pensaría que esa abundancia, o hemos visto que la abundancia de forraje se logra más o menos con 10 kilos de materia verde por cabra adulta por día. ¿Y cómo es abundancia? Cuando nosotros podamos observar un sobrante en el comedero, pero no en exceso. O sea, que sea un sobrante que nos garantice a nosotros que la cabra quedó satisfecha y que se llenó bien, pero no sea un sobrante sumamente grande para desperdiciar, ¿verdad? Nosotros estamos muy conscientes de las buenas prácticas y tampoco queremos fomentar el desperdicio, ¿verdad? Suministro de suplemento concentrado. Una cabra con alta producción y buena condición corporal se le da 1 kilo por ordeño. ¿Cuánto es una cabra con alta producción y buena condición corporal en Costa Rica? Una cabra con buena alta producción para Costa Rica, yo creo que está, no, y si ha visto, vamos a decir que está de los 3 a los 4 litros. Y buena condición corporal es que tenga un bien compacta, definida y una línea de lomo bien recta. Pero en caso de que su producción no sea tan buena, incluso no llegue a los 3 litros por día, se puede dar de 0.5 kilo a 1 kilo. Y importante, mantener una relación de dos partes de leche por una de concentrado. Es importante, se pudiera incluso maximizar esa relación. Pues si usamos buenos forrajes, ahorita hay muchos forrajes a disposición, más en el trópico, Morera, Botón de Oro. Y si usamos una variedad importante, variedad y diferentes forrajes, podemos hacer una buena alimentación y esa relación podemos aumentarla. Decir que yo obtengo mayor cantidad de litros de leche por 1 kilo de concentrado. Ahora vamos a instalaciones, tocar aspectos importantes del manejo. Según el marco legal, para desarrollar cualquier actividad con animales se debe solicitar la autorización al SENASA y tramitar el certificado de tener operación. Eso es para el caso de Costa Rica. Y como INAH, nosotros estamos fomentando y nos importan las buenas prácticas. Entonces, les dejo aquí la dirección, el vínculo, por si están interesados. Generalidades de las instalaciones. No sé, las cabras no requieren construcciones sofisticadas y rusticidad. Sin embargo, sí adquieren ciertas condiciones. Iluminación, ventilación y espacio por animal. ¿Qué es hacer cosas tan sofisticadas? Es que buscar esas condiciones. Iluminación, ventilado y que haya suficiente espacio por animal. Más general es igual consultar normas de bienestar animal en caprino, según la siguiente dirección, certifiedhumanelatino.org. Me ha gustado siempre orientarme a los estándares para el trato humanitario en las cabras. A veces se decía que se copiaba una tecnología de otros países porque Certified Humane era una organización de Norteamérica, pero no. Ya desde hace unos años para atrás se radicó en Brasil y de ahí emite los certificados, los estándares humanitarios, los estándares para el trato humanitario de animales en Latinoamérica y se ha adaptado a las condiciones latinoamericanas. Entonces, es importante porque tener un sello Certified Humane hace la diferencia en el mercado de los productos. El principio fundamental es garantizar una cama limpia y seca para que las cabras echen. Eso es lo vital en la instalación. Puede ser de varias formas y lo vamos a ver. Corral sobre la superficie. Muestra este corral y también para entender que las cabras son animales gregarios, animales de manada y les gusta estar en compañía de otros animales. ¿Lo ven? Y aquí hay bastante iluminación con el techo alto, hay bastante ventilación también. ¿Qué me ayuda la iluminación? A que la cama se seque más. La ventilación, a que la cama se seque más. Vemos este otro tipo. Aquí como tipo invernadero, una técnica que en Costa Rica
gusta para la implementación de proyectos pecuarios y puede ser alguna alternativa, incluso con un plástico tipo invernadero, ahí puede garantizar que la cama se seque más, entonces puede ser conveniente, ¿eh? Y también correr con sistema emparrillado. Este sistema ha sido muy difundido en Costa Rica. Tiene sus limitantes, la inversión, que tal vez no es lo natural. Según los estándares para el trato humanitario de las cabras, se dice que hay que garantizar la condición natural de las cabras. ¿Y cuál es la condición natural de las cabras? Ancestralmente las cabras estaban en suelo. Tal vez se ha pensado que les gusta lo alto. No, lo que a la cabra le gusta y es lo que pusimos anteriormente. El principio fundamental es garantizar una cama limpia y seca. Lo que le gusta a la cabra es que sea limpia y seca. En alto o en bajo, limpia y seca. Entonces, ese sistema emparrillado tiene sus limitantes por el costo. También, que ¿cómo hago yo para ofrecer área de recreo ahí? Tendría que ser, si es el caso, entonces hacer la instalación retirada de una pendiente. Yo no sé, hay gente que la va a construir así, donde la salida del corral quede ya sobre la superficie de algún terreno. Eso puede ser alguna opción. O si no, lugares donde llueve mucho, puede ser la opción de que mejor emparrillado. No se elimina, porque depende de la condición, todo es ajustable y adaptable. Tampoco yo voy a decir que no hagamos esto, porque en dadas condiciones puede ser que sí sea viable. Pero mejor hacemos con una afición, vamos a nivel de suelo, pero con un banco de madera. Pero sí, el banco es importante que sea totalmente liso o parejo. Mucha gente usa tarimas, plataformas, está bien. Si se limpian. Si la limpieza no es tan a menudo, no es tan favorable, porque hay que siempre seguir las buenas prácticas, ¿eh? Entonces, ese es el único inconveniente de las tarimas. Bueno, hablamos un poco de espaciamiento para animal. Aquí se los dejo. El espacio recomendado para animal, para ello bajo techo. Hablamos en días antes del destete. Para un corral bajo techo de 0.5, 0.8 metros. ¿Cuántos puntos 5 metros cuadrados? 60 por 80, 6 por 8, 48 aproximadamente. 60 por 80 centímetros. Pero yo no hago cajitas para cada cría, sino que yo eso lo maximizo o lo magnifico para la cantidad de crías que yo tenga. Si son 10, entonces son 5 metros, ¿verdad? Eso lo hacemos así. Del destete a los 6 meses, 1 metro. Mayores a 6 meses y adultos, 2 a 2.5 metros. Con que sean 2, incluso hasta 1 metro y medio, porque yo estoy revisando un certificado Maine que está emitido para Latinoamérica y ahí ellos dicen de 1 metro y medio. Podría ser para ello bajo techo, pero si las cabras son animales gregarios, animales de manada, y vamos a tener todas juntas, entonces yo magnifico el área para todas las cabras. Incluso, esta apreciación es porque se ha visto de productores. Las cabras, el hacinamiento no les gusta. Estar como que muy hacinado no es favorable para ellos. Ni en base a los estándares del trato humanitario, ni en base a la experiencia de Redwood Hill Farm. Para machos de 3 a 4 metros cuadrados. Ahora, espaciamiento para animal para área de recreo. Aquí se los dejo. Pero para cabras adultas, mayores de 6 meses adultas, ¿cuánto? De 3 a 4 metros cuadrados. Que sea un patio. Que por lo menos salgan todos los días a dar una cama. Caminar un poquito. O sea, que tengan acceso a luz solar, a ventilación. Eso es salud para el animal. Y machos de 5 a 10. También eso es importante para los machos. Se ha acostumbrado en Costa Rica, yo lo he visto en varias fincas, a tener a los machos como que en una cárcel de máxima seguridad, ¿verdad? Un corral como muy pequeñito. Lo hacinamos, se estresa, se vuelve agresivo. No es lo mejor. Vamos al comedero. Cumplir los siguientes requisitos.
bajo techo, colocado al lado externo del corral para evitar el contacto con los animales y evitar que el animal retire la cabeza fácilmente y produzca desperdicio. Importante, el comedero tiene que tener una abertura o luz. Y esa abertura o luz, si yo tengo cabras con cachos, si es muy grande, entonces desperdician. Por eso, además, me ayuda a retirar los cachos. Para yo hacer una abertura o luz, suficiente 15 a 20 centímetros para animales adultos para que la cabra no retire la cabeza fácilmente. Y nos dice, ¿qué es lo que pasa? Que la cabra no tiene la facilidad de sacar la cabeza rápidamente. Entonces, para sacar la cabeza, si algo le asustó a la cabra, tiene que hacer dos movimientos, doblar la cabeza y retirarla. Ese doble movimiento hace que ellos desprenden el alimento y lo dejen en el comedero y así no se hace tanto desperdicio. ¿Por qué la cabra no tiene un raciocinio para hacer dos acciones al mismo tiempo? No pudiera mantener el forraje prensado en la boca y hacer un movimiento para retirar la cabeza del comedero. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, ese es un comedero que hacemos en prácticas en los cursos de línea, pero lo ven, es la abertura. Pero es diferente al que acostumbramos a veces ver el de tipo llave, que es muy famoso para cabras, porque se requiere más material, más tiempo y por ende más mano de obra para su construcción. Este es más sencillo. A lo largo, la abertura, luz. Sí, señor. Vemos estos otros ejemplos de cabras de más en sistemas de producción, mayor cantidad de animales, construcciones más sencillas como esta. Esta, ¿verdad? Les pongo nada más el ejemplo de Abel Trujillo de México, que nos dio una presentación en el 2010 en la Escuela de Zootecnia, la UCR, ¿verdad? Y vamos a hablar de un aspecto de reproducción. Ciclo reproductivo ideal de la cabra. No les puse mucho aquí porque no es un curso de reproducción en cabras, es nada más de manejo. El manejo, para yo tener bastante materia prima en mi negocio. ¿Qué es lo que yo hago con mi negocio? Vender productos lácteos. Es el caso de la leche. Entonces yo necesito bastantes meses durante el año que yo tenga leche. Entonces el ciclo reproductivo ideal internacionalmente establecido dice que, lo vemos aquí, el día cero la cabra nace. ¿Cuándo lo vamos a preñar? Es algo diferente. Se ha acostumbrado, hemos dicho aquí en Costa Rica, que preñar a la cabra de los 7 a 8 meses. 30-35 kilos. Según experiencia de productores, es una edad muy temprana. Es mejor esperar que la cabra esté más desarrollada a los 12 meses. ¿Para qué? Para que me pueda dar mejores crías y esté más preparada a la producción. Después, vamos, 5 meses de gestación, el parto. Y de aquí, idealmente sería montar 10 meses de lactancia o permitir que hayan 10 meses de lactancia. ¿Y cómo garantizamos eso? Hasta el séptimo mes de lactancia se vuelve a preñar otra vez y dejamos los 3 primeros meses de gestación en ordeño continua y los 2 últimos meses en secado. ¿Y por qué es el método internacionalmente como que establecido? Porque se cumple una anualidad o se garantiza una anualidad. Si ustedes suman 10 y 2, 12 meses. 10 meses de lactancia más 2 meses de cabo hacen la anualidad y eso es lo que queremos, que durante el año haya la mayor cantidad de meses en los que yo tenga leche, porque es el producto que yo vendo y es la materia prima para mi agronegocio, ¿verdad? Salud de datos. Aquí vamos a tocar un poco de temas de salud de datos respaldados por Danilo Montero, veterinario del INE. Primero, son puntos pequeños nada más para orientar a tanto personas nacionales que quieren emprender como cualquiera que esté oyendo la presentación, ¿verdad? Si queremos un certificado de dato libre, debemos hacer la prueba de tuberculosis y brucelosis para Costa Rica. Y para obtener el estatus de dato libre, se realiza un muestreo consecutivo en el plazo de un año y se extiende por daños. ¿Por qué tuberculosis y brucelosis? Es lo emitido oficialmente por el SENASE y porque son enfermedades zoonóticas que tienen contagio o implicación en los humanos. Por eso la importancia. Pero no solo nos deben importar esas. Hay otras enfermedades infectocontagiosas también de mucha importancia. Sin embargo, digamos, espaciamiento adecuado, no están hacinadas,
damos recreo, buena alimentación, el animal se mantiene saludable. Eso es lo que se ha visto. Buen manejo es buena salud. Control de parásitos. Sin embargo, en Costa Rica, por la humedad del ambiente, se ha visto que el control de parásitos es el aspecto sanitario de mayor interés. Se debe aplicar antihelmínticos diarios en animales adultos al menos una vez al año. De forma estratégica, las crías es parecida a la octava semana, doceava semana y sexto mes de nacidos. Según lo conversado con Danilo Montero, esa es una estrategia útil para dar el soporte o la barrera ante los parásitos para las crías. Y así implementar un buen desarrollo en ellas. Vital el desarrollo en las crías. Volvemos, control de parásitos, el método FAMACHE. No sé si ustedes lo han oído mucho, sí fomenta mucho al doctor O'Neill ese método, ¿no? Y es bien útil. Permite estimar el estado anémico del animal y el grado de carga parasitaria según la intensidad de la coloración del ojo. Se recomienda aplicar cada dos semanas. Con este método se evita la resistencia a los parásitos, porque si en algunos proyectos se aplica parasitante cada mes, cada dos meses, ¿sabemos que realmente hay parásitos en el animal o lo hacemos de rutina? Y eso hace que así nosotros hacemos que los parásitos sean más resistentes. Entonces hay que estar cambiando productos, ¿verdad? Entonces hace más dependencia a los fármacos. Pero esta técnica también me ayuda a identificar animales resistentes. Entonces, en cierta forma, esto FOMACHE también va en pro de las buenas prácticas, ¿verdad? Pero implica cultura, implica el orden de estar cada dos semanas revisando los animales y tener esa rutina. Ahora, importante, les he hablado mucho del recreo, pero no permitir recreo en horas tempranas de la mañana para evitar gotas de rocío. Como dice el Danilo Montero, veterinario de Lina, sí, en las gotas de rocío del pasto, 6, 7 de la mañana, ahí puede estar al mercado el parásito, y entonces si las cabras van. Obviamente, yo sé que recreo no es pastoreo, pero si tenemos un área donde hay algo de materia verde, tal vez la cabra se alimente de alguna materia. Por eso es importante, si nosotros vamos a disponer el recreo, dejar que las cabras vayan llenas o que hayan consumido alimento anteriormente, para que no vayan a tener necesidad de buscar alguna materia verde y problemas de parásitos. Pero incluso para que no evitar el problema de las gotas de rocío, después de las 8 de la mañana, dejar ir a las cabras al área de recreo. Aquí les dejo la guía de FAMACHE, ¿lo ven? Así se establece el grado de anemia. El grado, la categoría 3 es la que, perdón, es el punto crítico, donde yo valoro si a la cabra le aplico desparasitante o no. Hay cabras que naturalmente pueden tener una coloración media palidita, naturalmente o siempre la tengan así, entonces puede ser que es muy relativo para cada animal, implica una rutina muy, muy seria en el sentido de forzarse y ir cada 15 días, tener registros y demás. Entonces, pero sí, al final de cuentas, nos ayuda a detectar animales resistentes, a no provocar la resistencia en los parásitos, ¿verdad? Y también a un uso más eficiente de los fármacos. Y conclusiones, no sé si que, tal vez me pasé un poquitito, ¿eh? Pero sí, una oportunidad, tal vez una presentación, me quedé corto y desde tiempo anterior sí es mejor que falte, que no que sobre, ¿verdad? Pero sí, me demoré un poco en lo de desarrollo de crías. Me era muy importante darles a ustedes bastante la información y el ejemplo o la guía de Refugio Farm. No vamos a imitar, hay que adaptarnos. Pero algunos elementos, les doy todos los elementos porque algunos los pueden valorar ustedes, los pueden estimar o pueden parecerles que sean útiles para ustedes. Entonces,
No vamos a imitar ni vamos a copiar, vamos a adaptarnos y según toda la información que tal vez les he podido compartir. Pero ahora vamos a las conclusiones. Pero queremos productos de calidad. ¿Y cómo productos de calidad? Con animales saludables, animales altamente productivos. ¿Cómo logramos eso? Teniendo un poco de empatía. A las cabras no les gusta estar hacinadas, les gustan buenas condiciones de hospedaje, iluminación, ventilación, espaciamiento, es muy importante. Y área de recreo. Al menos un paseíto por el día. Que es la misma área, que sea un caminito que ellas, pero al menos una caminadita que ellas tienen todos los días. Eso es vital. Igual para los humanos, el ejercicio de salud. Veámoslo así, eso es tener un poco de empatía. Bueno, si queremos productos de calidad, tenemos que tener esa actitud empresarial. Y en el INA fomentamos mucho eso, inculcar esa actitud empresarial en la actividad. Hay que formular estrategias, definir mi negocio, el norte, para qué quiero, qué es lo que voy a hacer, en el sentido de cuántas cabras, con cuántas cabras iniciar, porque ya tengo una venta, ya tengo un contrato establecido con X supermercado, está bien, pero es formular estrategias. Y mejorar la cultura organizacional del productor caprino. ¿Qué es cultura organizacional? Cultura, hábitos, costumbres, de ser ordenado. ¿Cómo se logra eso? Valores humanos. Responsabilidad. Esfuerzo, dedicación, constancia. Eso es importante. Ahora, esa cultura organizacional tiene varios aspectos. Unos formales, que son todo lo que son los procesos, registros, toda la parte teórica de cómo son las cosas que yo hago, y las partes informales o cualidades blandas que actualmente están muy de boga en la parte gerencial de las empresas, que realmente sí es importante. Por eso lo tocamos desde un principio, importante que la persona productora tenga esa motivación, ¿no? Y la última conclusión se lo dejo aquí, gracias a la oportunidad que nos ha dado la cámara, ojalá nos podamos mantener unidos como actividad caprina, todos los productores. Hay cosas que aquí en algunos aspectos de manejo que hemos compartido que tal vez no funcionan para X proyecto porque está en X lugar. Perfecto, yo reconozco que no todo lo que yo digo tal vez sea lo mejor. Todo es aplicable al proyecto de cada quien, pero les doy esto porque es una guía de buen manejo y de éxito. Entonces, y ahora igualmente nos podemos unir como todos productores interesados en la actividad para fortalecer el vínculo con la Cámara Nacional de Productores de Leche. Demasiadas gracias que nos dieron la oportunidad en este congreso virtual. Pero tal vez la Cámara, por la experiencia que ya tenía en la parte bovina, nos puedan guiar. Muy bien lo dice ahí, para el registro del acto caprino nacional. Ojalá podamos establecer un registro genealógico para Costa Rica, donde todos los productores se alleguen o todos los productores puedan llegar y registrar su animal. No quiero ser grosero y para nada, pero ¿qué me dice que un animal es Sanin, alpino, nubiano, el registro? Algunas personas dicen, yo es que yo tengo un animal tal y tal. Está bien, pueden tener un fenotipo muy inclinado a esa raza, pero lo que manda es el registro. Entonces, ojalá que el vínculo se pueda fortalecer con la cámara y muchas gracias, y gracias por la paciencia y encantado de tener la oportunidad.